Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Entra de la presencia del Señor. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Pastor de Israel, escucha, tú te guías a José como a un rebaño. Tú que te sientas sobre el querubín de resplandecer, ande por ahí que el camino va a nacer. Tu poder y ven a salvarnos.
sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. Anunciad a toda la tierra. El Señor hizo proezas. Pero gracias, Señor, porque estás airado contra mí. Pero has cesado tu ira y me has consolado. Eres mi Dios y Salvador. Aclamad a Dios nuestra fuerza, dad vítores al Dios de Jacob. Y te libre, te
El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Pues el que en esto sirve a Cristo es grato a Dios y acepto a los hombres. Por tanto, trabajemos por la paz y por nuestra mutua edificación. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitando a todos una casa de salvación en la casa de su siervo, según lo había predicho desde antiguo de sus santos profetas, en la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Bendigamos a Dios nuestro Padre, que mira siempre con amor a sus hijos y nunca desatiende sus súplicas, y digámosle con humildad: ilumínanos, Señor. Ilumínanos, Señor.
Te damos gracias, Señor, porque nos has iluminado con la luz de Jesucristo. Que esta claridad ilumine hoy todos nuestros actos. Ilumina, Señor. Que tu sabiduría nos dirija en nuestra jornada. Así andaremos por sendas de vida nueva. Ilumínanos, Señor. Ayúdanos a superar con fortaleza las adversidades y haz que te sirvamos con generosidad de espíritu. Ilumínanos, Señor. Dirige y santifica los pensamientos, palabras y obras de nuestro día y danos un espíritu dócil a tus inspiraciones. Ilumínanos, Señor. Dirijamos ahora todos juntos nuestra oración al Padre y digámosle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A ti, Señor, que eres la luz verdadera y la fuente misma de toda luz, te pedimos humildemente que, meditando fielmente tu palabra, vivamos siempre en la claridad de tu luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, mira dulzura y esperanza nuestra. A ti, amados, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Ofrecemos la Santa Misa por todos los que estamos aquí presentes, por nuestras necesidades materiales, espirituales, aquellos que también se unen por el Internet, por todas sus necesidades materiales, espirituales, pidiendo la gran bendición de Dios por la poderosísima intercesión de la Virgen de Guadalupe. También por celebrar nuestro sacerdocio ministerial de todos los sacerdotes que estamos presidiendo esta Eucaristía. Que el Señor nos bendiga con la gracia de la perseverancia y la fidelidad por la intercesión de la Virgen de Guadalupe, Madre de todos los sacerdotes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Nos disponemos a nuestra celebración reconociendo con humildad nuestros pecados. Con humildad decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. También en nuestra Santa Eucaristía todos los bienhechores de la Basílica, del Santuario y del Cabildo, a todos los bienhechores vivos y difuntos. También la Iglesia nos invita a unirnos a partir de este día y hasta el día jueves 25 de enero, todos los años, del 18 al 25, en este octavario de oración por la unidad de todos los cristianos, para que todos los que creemos en el nombre de Cristo lleguemos a ser uno en Cristo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente a la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, cuando David regresaba de haber matado al filisteo, las mujeres de todos los poblados salieron a recibir al rey Saúl, danzando y cantando al son de tambores y panderos, y dando grandes gritos de alegría. Al danzar, las mujeres cantaban a coro: mató Saúl a 1,000, pero David a 10,000. A Saúl le cayeron muy mal esas palabras y se enojó muchísimo y comentó: a David le atribuyen 10,000 y a mí tan solo 1,000.
Lo único que le falta es el rey. Desde entonces Saúl miraba a David con rencor. Un día Saúl comunicó a su hijo Jonatán y a sus servidores que había decidido matar a David. Pero Jonatán quería mucho a David y le dijo a este: mi padre Saúl trata de matarte. Cuídate, pues, mucho, mañana por la mañana. Retírate a un lugar seguro y escóndete. Yo saldré con mi padre por el campo donde tú estés y le hablaré de ti. Veré qué piensa y te lo avisaré. Habló entonces Jonatán a su padre en favor de David y le dijo: no hagas daño, señor mío, a tu siervo David, pues él no te ha hecho ningún mal, sino grandes servicios. Arriesgó su vida para matar al filisteo, con lo cual el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Tú mismo lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, quieres hacerte reo de sangre inocente, matando a David sin motivo? Al oír esto, se aplacó Saúl y dijo: juro por Dios que David no morirá. Entonces Jonatán llamó a David y le contó lo sucedido. Luego lo condujo ante Saúl y David continuó su servicio como antes. Palabra de Dios. Promesa alabó, sin temor me confío.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Yo creo que sí. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Estamos en el tiempo ordinario, cuyo color litúrgico es el verde, como pueden ver, y a veces pensamos que en el tiempo ordinario no tenemos algo importante que celebrar o que meditar. En el tiempo ordinario, como hemos comenzado el tiempo ordinario a partir del bautismo del Señor, ahí en el bautismo del Señor, Jesús comienza su vida y su predicación pública. En el tiempo ordinario vamos a estar repasando, recibiendo en el corazón, escuchando las enseñanzas cotidianas que Jesús daba a sus discípulos. Y en ese sentido, en el tiempo ordinario nos podemos sentir como discípulos de Jesús, que estamos diariamente, sobre todo si venimos a la misa diariamente, estamos a la escucha de la palabra del Maestro, que nos va conduciendo, que nos va enseñando, así como fue conduciendo y haciendo crecer a sus discípulos y a sus apóstoles. Que el Señor nos conceda ir poniéndonos en esa actitud de ser discípulos. El discípulo no es el que aprende de memoria algo, no somos alumnos, ni Jesús es un profesor, somos discípulos. Y Jesús es el maestro, es un maestro de vida, es el que nos enseña cómo debemos vivir. Y por eso ser discípulos es practicar el Evangelio. No tanto aprenderlo, sino practicar el Evangelio. El día de hoy, el Santo Evangelio está tomado de San Marcos, como lo vamos a estar tomando en estos días. San Marcos es un evangelista que hizo su Evangelio muy breve, es como el primer Evangelio que se escribe, y por lo mismo muy breve, de manera muy resumida, nos va relatando la vida de Jesús y sus enseñanzas. Y aquí vemos cómo mucha gente seguía a Jesús. Quisiera detenerme en ese hecho. Mucha gente seguía a Jesús, se inspiraba en Jesús, como que le impactaba el encuentro con Jesús. Y se decidía a irlo siguiendo. Unos
con total convicción, otros con menos, pero eran muchos, nos dice el Santo Evangelio. Por supuesto que los milagros eran signos de que el reino de Dios estaba presente y quedaban maravillados por su palabra, por sus milagros. Como nos dice Dei Verbum, el Vaticano II nos comenta, nos dice que la revelación se lleva a cabo a través de dichos y hechos. Está bien, aprendemos y apreciamos las palabras de Jesús, sus milagros, pero antes que todo, las personas quedaban y quedamos, aún en la actualidad, impactados por la persona de Jesús. El hecho de que Él esté existiendo como Dios y hombre verdadero, esté en medio de nosotros y en medio de nuestra historia. Que Él haya querido venir con nosotros para caminar con nosotros, así como caminó con los discípulos de Emaús. Y eso, si lo contemplamos bien, es verdaderamente impactante. Jesús, Dios con nosotros, pero Dios con nosotros a través de su humanidad. Los demonios lo declaraban como el Santo de Dios, como el Hijo de Dios. Él les impedía que hablaran porque precisamente aquellos que recibieran a Jesús lo tenían que recibir de manera libre y responder a la palabra de Jesús con la fe. Y Jesús nos va conduciendo a través de su humanidad, este misterio de la encarnación que nos hace penetrar el misterio divino. Así lo dice Santa Teresa de Ávila, a través de la humanidad de Jesús entendemos el Evangelio, que es, nos es transmitido por la humanidad de Jesús, por palabras humanas, a través de todos los signos que Jesús hace con su humanidad. Y Santa Teresa de Ávila dice, a través de esta humanidad bendita penetramos el misterio de Dios. No hubiéramos podido penetrar ni entender ese misterio si Jesús no se hubiera hecho hombre verdadero, sin dejar de ser Dios verdadero. Por allí nos dice Santa Teresa, es el camino. Jesús es el camino. Contemplarlo en el Evangelio, contemplarlo como Dios y hombre verdadero, ponernos como discípulos de Él. En la primera lectura se nos habla de una actitud muy humana, actitudes muy humanas, la envidia. Saúl le tiene envidia a David y sin que David le haya hecho ningún mal, Saúl, que era el rey en ese momento, quiere matar a David. Otra actitud hermosa, la de Jonatán, hijo de Saúl, que no obstante que era hijo del rey y que podría haber dicho yo voy a heredar el trono, sin embargo, tiene una amistad muy grande y verdadera y sincera con David. Y al final del fragmento que hemos escuchado, es Jonatán que le dice a su papá Saúl, ¿por qué quieres matar a David si no te ha hecho mal alguno? Y Saúl reacciona y dice, es verdad. Es parte de nuestra historia, hermanos, la amistad, la envidia, todo lo que sentimos. Pero nuevamente, regreso a lo que decíamos en el Evangelio. Jesús, como hombre verdadero, Dios verdadero, que a través de su humanidad nos enseña a ser fraternos, a ser amigos. Santo Tomás de Aquino tiene un tratado de la amistad. Jesús nos enseña a ser amigos. A ser amigos en Jesús. Porque ¿en quién somos hermanos y en quién somos amigos? En Jesús.
si los apóstoles y los discípulos no hubiera estado de por medio Jesús, pues se podrían haber caído tan mal que se podrían haber odiado y jamás haber sido amigos. Pero ellos estaban unidos en Jesús. Y es una invitación para que todos nosotros como iglesia y nosotros como presbiterio y como sacerdotes y todos podamos superar nuestras divisiones, nuestras diferencias de carácter, de muchas cosas, a través de Jesús, porque somos discípulos de Jesús, somos hermanos en Jesús. Él nos hermana, Él nos hace discípulos de Él. Por supuesto, en Él el deseo es que seamos uno. Pidamos al Señor que sepamos adorar verdaderamente la humanidad de Jesús. Cuando vamos al Santísimo Sacramento, adoramos a Dios y hombre verdadero, a Jesús de Nazaret presente en el Santísimo Sacramento. También es una invitación para pedir que todos los que creemos en Cristo podamos borrar nuestras diferencias. Obviamente no se trata de decir todo mundo puede creer lo que quiera, se trata de que Dios nos conduzca a la unidad en la fe, en la verdad, en la caridad. El ecumenismo es un don del Espíritu Santo. Imploremos en este octavario ese gran don del Espíritu Santo, que es la unidad de la Iglesia, la unidad de todos los discípulos de Cristo. Que así sea. Presentamos nuestra oración. Elevemos, hermanos, con fe nuestras súplicas a Dios, principio de unidad y de paz. Pidámosle que escuche las oraciones que todos los creyentes en Cristo le dirigimos estos días. Oremos diciendo, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor que ha enviado su Verbo al mundo para consagrar en la unidad a sus hijos dispersos, aleje de su iglesia todo fermento de discordia y división. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que Dios, que creó al hombre a su imagen y semejanza, destruya todas las murallas que dividen y separan a los hombres, los pueblos y las razas. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que aquellos hermanos nuestros que pertenecen a otras confesiones y sufren cualquier tipo de menosprecio por causa de las diferencias de su propia fe, se sientan amados y acogidos por nosotros. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que nosotros mismos, ávidos de la palabra de Dios, nos adhiramos con fuerza a la confesión íntegra de nuestra fe, pero sin decaer en la caridad hacia los demás cristianos. Oremos. Te rogamos, óyenos. Señor Padre Santo, que en la sangre de tu Hijo y con la efusión del Espíritu Santo has establecido una alianza nueva y universal, escucha nuestras oraciones y haz que todos tus hijos lleguen a la unidad en la confesión de una fe única e íntegra y perseveren unidos en tu alabanza por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él nos has conducido al conocimiento de tu verdad, para que fuéramos hechos miembros de su cuerpo, mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él has enviado sobre todos los pueblos a tu Espíritu Santo, quien en la diversidad de sus dones es admirable constructor de la Iglesia y autor de la unidad, habita en tus hijos de adopción y colma y gobierna a toda la Iglesia. Por eso, unidos al coro de los ángeles, te alabamos con alegría cantando. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, con gusto, con entusiasmo, nos atrevemos a decir la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Thank you.
Hermanos, en medio de nosotros está Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu Iglesia por Jesucristo nuestro Señor. Como todos los jueves, jueves de adoración a nuestro Señor Jesucristo presente en el Santísimo Sacramento, no se da la bendición final de la misa porque
es una bendición prolongada a través de nuestra adoración. Ojalá que al paso de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, si nos es posible, nos pongamos de rodillas como el verdadero signo de adoración. Pan ye lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quem in mundi precium, fructus ventris generosi, rex effudit gentium. Natus nobis natus, ex intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbi semine, sui moras incolatus, miro clausit ordine. In supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, civis in legalibus, civum turbe duodene, sedat suis manibus. Verbum caro panem verum, verbo carnem efficit, quidque sanguis Christi merum, et si sensus efficit, ad firmandum cor sincerum, sola fide sufficit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Sagrario, su gloria y esplendor para nuestro bien se queda en el santuario esperando a justo y pecador.
banquete peregrino se come, el Cordero Celestial. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor, honor y gloria a ti. Cristo Rey.